pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Una mirada de amor. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 21. Hoy, al leer esta historia del joven rico, llegado a este punto me vino a la memoria una alabanza, una de esas alabanzas que ya se dejaron de cantar. La alabanza dice así: una mirada de fe, una mirada de amor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. La historia del joven rico siempre me ha parecido sumamente rica en enseñanza a la vez que triste. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de todo el Nuevo Testamento podemos ver una gran variedad de encuentros con Jesús. En unos los cojos caminaron, en otros los ciegos vieron o los enfermos fueron sanados, los hambrientos saciados e incluso hasta los muertos fueron resucitados, a la vez que todos aquellos que tuvieron fe en él fueron salvos. ¿Pero qué sucedió con este joven rico? Pues que tras su encuentro con Jesús se quedó triste y solo. ¿Puede haber mayor desconsuelo para alguien que el de, tras un encuentro personal con Cristo, abandonar la escena solo y triste sin que en tu corazón haya brotado una nueva vida? Cuando Marcos nos describe la escena, nos detalla cómo Jesús miró a este joven y nos deja claro que a través de aquella mirada el amor de Cristo pudo llegar al corazón de aquel muchacho. Pero el devenir de la historia nos enseña que no fue así. Aquí te formularía una pregunta. ¿Crees que Jesucristo hoy día sigue mirando como miró a ese joven rico, con ese amor y ese deseo de acercarnos a Él y cambiar nuestras vanas riquezas por tesoros en los cielos? Para mí la respuesta es clara. Pues ¿qué nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, verso 8? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Sí, amigo mío, y con el mismo amor que Cristo miró a aquel joven, hoy día nos está mirando a ti y a mí, con una mirada de amor, pero también con una mirada que, como desnudó su corazón en aquel encuentro, hoy desnuda también el nuestro. Esa misma mirada llena de amor y llena de bendiciones, de esperanza y de perdón, está llegando a nuestras vidas. Pero, ¿y nosotros? ¿Cómo estamos recibiendo nosotros esa mirada de amor por parte de Cristo? ¿Está hallando lugar en nuestro corazón? ¿O acaso le estamos dando la espalda como hizo este joven? Pero hay otra gran mirada de Cristo, y esta se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, verso 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. No se nos detalla aquí por parte de Lucas qué tipo de mirada o qué intención dejaba entrever aquella, como sucedió con la mirada al joven rico que nos relata Marcos.
pero por la reacción de Pedro podemos hacernos una vaga idea de la intensidad que encerraba. ¿Puedes imaginar cómo pudo ser aquel momento? Si en la historia del joven rico se nos dice que Jesús mirándole le amó, ¿cuánto más no sería la mirada que Pedro recibió? Una mirada a aquel con quien había compartido 3 años de su vida y a quien iba a confiar el cuidado de los suyos. Pero Pedro tenía que recibir aquella mirada y ver su corazón reflejado en ella. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido esa mirada por parte de Cristo desnudando tu alma y sacando a la luz cada uno de tus pensamientos e intenciones? ¿Alguna vez has sentido cómo Cristo ha envuelto tus pecados, tus vergüenzas, tus malas decisiones, tus críticas, tu envidia, tu religiosidad o tu falsedad? ¿Y lo ha hecho con su amor? ¿Y los ha cubierto con su sangre y ha confortado tu alma con una mirada de gracia y perdón? Si ha sido así, ¿cuántas amargas lágrimas derramó tu alma? Las miradas de Cristo. ¿Cuánto amor recibimos a diario desde el cielo y qué poca importancia le damos en muchos casos? Solamente éramos merecedores de ser olvidados para siempre en el rincón más profundo y solitario del infierno. Y por la pura gracia y la misericordia de nuestro Dios, Cristo nos rescató con su sangre, abriendo así las puertas de los cielos. Y allí hemos sido trasladados por la fe a lugares celestiales donde, como dice el propio Pedro en su carta, en el capítulo 1, versos 4 y 5, recibiremos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Démosle gracias al Dios del cielo, que tuvo a bien acercarse a nosotros, como se nos dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 8, que con todo su amor y el deseo de redimirnos, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.